acá en el puerto Salvador Allende y vamos a hacer un recorrido en el evento automovilístico. Mi nombre es Erika Martínez. Natalie Saavedra. Stephanie Rodríguez. Natalie García. Marvin Natán. Yo soy Walter Lino Ferretti. Yo soy Kevin Avellán. Me pasa corriendo, oh. Hacemos el amor todo el fin de semana y siempre me quedo con ganas. Supongamos que no hay miedo que avanza como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los... Bueno, buenas tardes, yo soy Natalie García. Pues, ¿me puede decir cómo se llama? Bueno, mi nombre es Norlan Giovanni Pérez Navarro. Pertenezco al Team Élite, uno de los mejores clubes que hay ahorita en este país de Nicaragua. Es uno de los mejores y pertenezco a este club. ¿Nos puede decir cómo se llama su carro, su auto? Bueno, el sobrenombre que tiene mi carro se llama La Sensación. Esto surgió sobre una rivalidad que teníamos con otro club. Y surgió que a este carro le pusimos La Sensación. El carro es un Suzuki Alto 2015 y estoy en una categoría Novato Stop, ¿me entiendes? Estoy en una categoría Novato Stop, de ahí me pasé a la categoría Novato Avanzado, ya, que es la Novato Especial. Me subí a esa categoría por lo que me gusta más el sonido, ya, y hay más competidores en esa categoría. Estamos con uno de los participantes de la exhibición de autos. ¿Su nombre cuál es? Carlos Chávez. Ok. ¿Su vehículo cómo se llama, hermano? Se llama La Máquina de Guerra. Ok. ¿Usted pertenece a algún club? Sí, somos el club Team Élite. Ah, ok. ¿Y cuánta es la inversión que usted le ha hecho más o menos a su vehículo? Lo que es en sonido, más de $3,000. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Rodríguez y estamos con este participante. Mi nombre es Dexter López. ¿Cómo se llama tu auto? Bueno, me le dicen el bebecito. ¿En qué le has invertido? Bueno, le he invertido un sinnúmero de dinero, como lo pueden apreciar. Tiene splinter, tiene slip delantero, side kit de alerón, de fibra de carbón. El carro está estándar. Está en sus perfectas condiciones él. Chatela, aquí estamos en El Salvador Allende, aquí con mi amigo, ¿cómo te llamas? Jeffrey Santana. Carlos Santana. Quiero que me cuente cuánto le han invertido a esta bestia. Pues aproximadamente $5,000. ¿De dónde vienen? De Matiare, venimos. ¿Y cómo se sienten aquí en este ambiente, aquí en El Salvador Allende?
Bastante bueno, la verdad que es bonito esto y tratando porque da más motivación para seguir invirtiendo, la limpieza, lo ideal y seguir adelante. ¿Cuáles son sus expectativas? Salir adelante, ser los mejores y hacer más belleza como esta. Bueno amigos, seguimos aquí en El Salvador Allende y recordemos de que aquí estamos en esta feria de exhibición de carros. Mi nombre es Kevin Avellán y seguimos con la cápsula. Marco. ¿Cuánto le invertiste? $3,500 le hemos metido. ¿Cómo se llama su vehículo? Transporte Gavi. Bueno, mira, estamos aquí en el, como dicen, un hobby esto, ¿verdad? Sinceramente, a mí lo que me gusta es lo que es el audio, modificación. Ando en mi carrito, ¿verdad? Es un Honda Civic, año 98, ¿verdad? Ando lo que es sistema lanzallamas, ando audio totalmente completo, ¿verdad? Máquina de humo adentro de él, luces, rines de lujo. ¿Y para qué? La inversión es algo, pues, algo bien grande. ¿Cuánto te ha costado tu carro? Bueno, pues el vehículo fue algo, bueno, cuando lo compré fue, como dicen, $3,000, ¿verdad? Pero en audio ando $3,200 en audio. Aparte de los accesorios, ¿verdad? Pero ahí estamos en lucha y más que mi hobby, le voy a seguir invirtiendo. Ok, muchas gracias. Okay. Aquí estamos con Edwin. A ver, cuéntenos, don Edwin, ¿cómo se llama su vehículo y qué nos puede comentar sobre él? Mucho gusto, mi nombre es Edwin Chávez, dueño y propietario de Edwin Performance. El carro se llama la Ashley. Le puse así porque es el nombre de mi hija. Es un Honda Civic 95 con un motor V20 aspirado. Competimos en los cuartos de milla y pues también en lo que es circuito. Aquí, Erika, seguimos en la exhibición de carros de Salvador Allende. Estoy con Orlando López.
Orlando López. Cuéntenos, ¿qué modificaciones tiene su carro? La verdad que muchas. Lo andamos preparado para tres tipos de eventos. Uno es lo que es sonido, otro lo que es carrera y el otro lo que es tuning. Corremos en la categoría 2000 y la verdad pues es que ha sido un amor, una pasión lo del vehículo, que nos ha nacido pues de gente aquí. Ustedes saben que somos gente de pocos recursos, pero con lo poco que tenemos lo logramos, ¿verdad? Un sueño de cada quien. Aparte de eso, pues de que gracias a Dios, entre los talleres que nos apoyan, está Edwin Performance, que siempre nos está apoyando con lo que es el tuneo, en las traídas de piezas también, porque hay piezas que no las podemos encontrar aquí, entonces ellos nos ayudan. Y pues la realidad es que a la altura que tenemos el carrito ahorita, a él le decimos el consentido. A la altura que lo tenemos al consentido ahorita, creo que anda entre los promedios de los muy buenos de aquí de Nicaragua. Aquí Walter en la exhibición automovilística de Nicaragua. Aquí estamos con... Mi nombre es Henry Mendoza. Bueno, yo le tengo una pregunta. ¿Cuánto le ha invertido usted en su... Ahorita aproximadamente andamos $1,500 invertidos ahí, en el microbús. ¿Qué es lo que le ha metido usted a su... Andamos 1,600 watts de RMS. Andamos medio... 8 medios de 8 pulgadas, de 4 pulgadas, de 8 pulgadas. Andamos un par de bajos 15. De 1,500 de RMS cada uno. Amigo Camello, en esta gran exhibición de auto modificado, yo represento al Club Tuning Culture. Como es, estamos mostrando nuestros vehículos en todas sus categorías, que es motor, exterior e interior. El ambiente ha sido un ambiente familiar para que las personas disfruten y gracias por apoyar a nuestro amigo Camello, campeón de motovelocidad. Cuéntenos sobre sus carros, lo que cuesta. Así es, aquí tenemos el auto Honda Civic, que es un motor K20, aquí tenemos un Toyota Celica y aquí tenemos un Toyota Starlet. Cada carro se destaca en su categoría para que la gente disfrute en familia con estos vehículos y cada vehículo tiene su concepto en lo que es el automovilismo. Muchas gracias. We'll be right back.
Seguimos aquí en la exhibición de autos automovilísticos en Nicaragua. Y ahora estamos con el joven. Mario Sardi, mi hermano. ¿Su vehículo tiene algún nombre, hermano? El Joker, le ponemos el sobrenombre a él. Ah, ok. ¿Aproximado de cuánto le ha invertido a su vehículo, hermano? O sea, una cifra exacta no lo tenemos porque este proyecto viene de hace como 6 o 7 años. Tiene varias modificaciones como el bombo interior, exterior, lanzallamas, lanzahumo, las puertas Lambo, modificaciones interiores, exteriores, rines 17x11, único en Nicaragua. ¿Pertenece a algún grupo, algún team, no sé? El club se llama Midnight Club Nicaragua, estamos en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México y Ecuador. Nosotros representamos Nicaragua, soy el presidente del Club de Nicaragua. Ok, mucho gusto, mi hermano. Así nos despedimos nosotros, el grupo de Que No Te Achaten.